Algo que él haya hecho. Algo que haya hecho, o bueno, el personaje, pero tienes que hablar de él. ¿Qué hizo? ¿Por qué lo Okay, dibujaste? menos mal. Sí, no, cualquiera de los dos estaba bien. ¿Listo? Bueno, voy a hacer llamado a asistencia y comenzamos a mirar. ¿Listo? ¿Me contestan presente, por favor? Acero se encuentra. Acero. Presente, profe. Listo, hijo. Afanador. Presente. Arenas. Presente. Arias. Arias. No lo veo. Barbosa. Ah, profe, como yo te dije en el mensaje que te mandé, que Arias tenía problemas de conexión. Arias es de conexión. Ok, gracias. Barbosa. Por el chat. ¿Será que estará por el chat? Clases contesta por el chat Barbosa. No, por el chat tampoco Barbosa. Esperemos a ver. Caro Neira. Presente. Castañeda Aristizábal. Presente. Cortés Angie. Presente. Delgado. Presente. Dueñas. Presente. Durán. Mi amigo Durán no me conectó. Forigua. Presente. García González. Presente, profe. Listo. Gómez, Edwin. Gómez. Presente, profe. Ah, listo. Guío, Laura. Presente. Listo. Méndez Kimberly. Presente. Listo. Montoya. Presente. Morera Valbuena. Presente. Novoa. Presente, profe. Señor. Orjuela ya me contestó. Alguien me iba a hablar. Como que Diego. Diego Durán, ¿llegaste? No. Orjuela, ya tomé tu asistencia. Pavón. Sí, profe, Diego parece que sí está. Profe. Presente, profe. Ah, Diego. ¿Diego? Yo acabo de llegar, profe. ¿Y eso qué le pasó? No, si no me deja de entrar. Vale. Pavón, ya me has contestado, ¿cierto? Pérez Señora. Gabriel. Presente, profe. Listo. Pinzón Edwin. Presente, teacher. Vale, hijo. Porras, ya sé, levántame la manito. Porras. Quevedo. Presente. Riveros Ángelo. Presente. Roda Rodríguez San, Ángel Santiago. Presente. Rodríguez Dana. Gracias, Dana. Rodríguez Mayra. Presente. Rodríguez Helen. Helen. Presente. Listo, muñeca. Johan Romero. Presente. Rubio Alberto. Presente. Listo. Sánchez Velázquez Lisset. Presente. Sandoval Johan. Johan. Johan Sandoval. ¿No está? Sierra Karen. Karen Sierra. Presente. ¿Quién me está Presente. contestando? ¿Johan Sandoval o Sierra? Sí, pero ¿Quién? Sandoval. Sandoval. Listo, y Sierra. Sierra como que no está. Toca Suche. Presente. Tole. Presente. Torres. Presente.
Amigo Torres, presente. ¿Cómo estás? Trujillo. Presente. Zamudio. Presente. Torres, ¿no me ha dicho cómo está? Bien, sí, señora. Ah, bueno, ya lo extrañaba. Listo. Sí, pero es que tenía mala conexión del internet. Sí, bueno, vale. No hay lío. Listo, chicos. Vamos a comentar con la sustentación de sus obras. Voy a colocar en pantalla grande a cada uno y vamos a comenzar el día de hoy con Zamudio. Buenos días, hijo. Zamudio. Zamudio. Ya. Chicos, hoy habilito y si hoy voy avanzando y quien no, ya no puedo hacer nada. Zamudio, ¿hablas para poderte ver en pantalla grandecita? Profe. Habla. Los demás muteaditos, grítame duro, pues no a mí, pero sí para que puedas aparecer en pantalla. Profe. Ahora sí, sí apareces, muy bien. Listo, déjanos ver tu obra. Yo hice Leonardo da Vinci. ¿Sí? Pues a mí me gusta Leonardo da Vinci porque él fue varias cosas en el pasado. En una de ellas él es pintor. Sí. Una obra que me gusta mucho es La Mona Lisa. Sí. Y además me gusta porque trae mi nombre. Leonardo Picasso, ¿tú eres Leonardo Zamudio? No, Da Vinci. Algunos me dicen Da Vinci. Ah, ¿tus amigos te dicen Da Vinci? Yo es que Leonardo. A veces, profe, a veces. ¿A veces? Sí, ok. Listo, déjame ver otra vez la imagen. Profe, es que yo no tenía blanco y la barba es blanca, entonces me tocó hacer la gris. No hay lío, pues igual se denota. Pilas, la imagen te quedó bien. Aprovechen el espacio, yo les dije que en una página completa. ¿Listo, Zamudio? ¿Vale? Profe, es que es de Da Vinci y solo me salía la cara. Por eso, sean más creativos, ¿vale? Bueno, profe, yo no te estoy diciendo que haya quedado mal la tuya. Estoy diciéndote que sean más creativos en cuanto al espacio, manejar espacio. ¿Vale, David? Da Vinci. Bueno, sí, señora. Listo. Listo, gracias. Profe. Señor. ¿Puedes poner o vas en lista? Voy en lista, pero si hay voluntarios, mucho mejor. Ah, yo quiero, profe. Yo quiero después de... Yo también quiero un café ahorita. Yo toca Suche. Vamos con Tocasuche y ya miramos los demás. Tocasuche. Y yo, profe. Ya, no van a empezar a discutir, porque si no empiezan... No, quietos ahí. Un silencio. Escuchen un momento, gracias. Es que la profe no me presta atención. Y empiezan. Mi nene estaba levantando la mano. Y no le prestaron atención. Así empiezan los problemas. Si no, empiezo a llamar más bien por lista. Y me queda más fácil a mí. Entonces, o tienen paciencia o vamos poco a poco. Ustedes dirán. O yo decido. Esteban, cuénteme. No, profe, es para partir. Ah, ok, ya miramos. Entonces, no se van a sentir. Oh, yo duré toda la clase con la mano levantada y la profesora no me prestó atención. Oh, y mejor dicho, les da el yello. Entonces, paciencia. Toca Suchi. Ahora sí. ¿Listo? ¿Dice a la Gioconda o a la Mona Lisa? ¿A cuál de las dos? Gioconda, pues, está muy bonita. Son la misma. Son la misma. Listo. Fue un invento de Da Vinci. ¿Sí? En 1503, en el Renacimiento. Él se inspiró en Lisa Gherardini. Hay muchas teorías en este cuadro, pero una de las más conocidas es que la Mona Lisa es Leonardo da Vinci, pero versión mujer. Sí. La llamaron Gioconda por su esposo, Francesco del Giocondo. Ok, listo. Gracias. Gracias, Tocasuche. Paciencia a los demás. No van a empezar, oh, la profe me ignoró. Oh, la profe no me quiere. Listo, gracias. Miremos a ver en pantalla con paciencia y con temor. Valentina Forigua. Ya vi los pucheros de Valentina. Listo, profe. Pues,
se la máquina voladora. Espérame un segundo, Valentina. Valen, ¿me escuchas? Profe. ¿Sí me escuchas? Sí. Trate de hablar lento porque profe, la conexión está, ¿sí?, un poquito lenta. Entonces trate de hablar lento, ¿vale? Bueno, ¿listo? Pues yo hice la máquina voladora, ahí, ¿sí?, ahí como la pueden ver en pantalla. Ajá. Pues esto se inventó en el año 1490 por el ingeniero pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, inventor, músico, poeta y urbanista Leonardo da Vinci. Muy bien. Nació nació el 15 de abril de 1452 en Anciano, Italia. Este falleció el 2 de mayo de 1519 en el castillo de Clos-Luz, Amboise, Francia. El exhibición en Pinacoteca Ambrosiana, Museo del Louvre, Royal Collection y Trouche, etc. En los periodos de alto renacimiento, primer renacimiento, en renacimiento, y también la máquina voladora también, o sea, tiene como un segundo nombre, como más conocida como el ornitoplero. Ok, en este caso, en esa época el avión se le llamaba máquina voladora. ¿Sí es así, Forigua? Sí, señora. Ok, una recomendación para todos viendo el tema de Forigua. Tu dibujo está muy lindo. Dos, cuando hablemos de imágenes descriptivas, que es la tarea de hoy, cuando hablamos de una descripción, no es al pie de la letra lo que dice que se hizo, sino traten de desglosar qué es, para qué sirve, quién lo hizo, que a la próxima voy a generar preguntas así más puntuales para que ustedes sean, en este caso, más descriptivos. Lo estás haciendo bien, Valentina, pero entonces no es leer al pie de la letra, es como si tú un ejemplo hicieras, Wikipedia dice... El Da Vinci, ¿sí me hago entender? Entonces, que usted tenga conocimiento. Si yo te preguntara ahorita en ese momento, ¿quién creó la máquina voladora? ¿En qué año y para qué la inventó? ¿Tú qué me dirías? Te irías a otras a leer lo mismo, ¿sí ves? Entonces, la idea es que con las descripciones tú comprendas a mayores rasgos lo que haces. ¿Sí me hago entender, Valentina? Para una próxima, pero muy bien. ¿Listo, Valentina? ¿Algo más que quieras decir? Sí, señora. Profe, está diciendo todo algo así como un robot, por decirlo así. No, es más que en este caso, Valentina, la conexión está un poquito fallando, entonces por eso le decía que hablara lento. Ella muy siguió al pie de la letra. Listo, Valentina, profe, gracias. Profe, me faltó decir algo de la Mona Lisa. Señor. Bueno, pues averigüé en un video y decía que si mirábamos fijamente a la Mona Lisa... La sonrisa se iba desvaneciendo. ¿Desvaneciendo? ¿O cómo es eso? Eso es desvaneciendo. ¿Se desvaneciendo? ¿Va a tocar mirarla a ver si se desvanece? Va a tocar, voy a mirar. Diga a todos a mirar la Gioconda a ver cómo nos va. ¿Listo? Sí, las miro. Listo, vale, gracias. Va, ya que tengo a Dueñas, comencemos contigo, muñeca. Bueno, listo, profe, yo voy a mostrar mi imagen. Listo. Tole, ya vi tu mensaje, si se puede. Cuando te dé la participación, lo miramos. ¿Listo? Bueno, dale. Ya como dijo la profe, yo hice un pequeño resumen de lo que leí. ¿Esta es mi imagen? Colócala un poquito a tu derecha. Eso. Bueno, espérame, según lo un poquito, que... Espero, no, es que ahí está el texto. Ok. Sí. Sí, señora. Según lo que dice esta imagen o lo que a mí me referencia, fue que en Italia el enfrentamiento y la convivencia con la antigüedad clásica considerada como un legado nacional, fue considerado como un legado nacional. Sí. Esto lo explicó la profesora en un video. Dice que la evolución estilística homogénea y de validez general, por ello allí es posible su surgimiento y precede a todas las demás naciones, ¿ya?
Muy bien, Saraí. Recomendación para los que han expuesto y los que van a exponer. Colóquenle el bendito nombre a la imagen. Profe, acá está, mira, se llama Cinquecento. ¿Dónde, dónde? Pero, ¿a dónde? Espéreme. Tú lo ves porque lo tienes cerca, exacto. Vuelve a colocar la imagen de forma horizontal. O sea, como nos mostraste inicialmente. Arriba, lo que ustedes pueden hacer es que arriba en la imagen colocan el nombre. Sí, señora. Lo puede, de hecho, mientras que hacemos otros, puedes colocar el nombre. Eso es muy visual. ¿Listo, muñeca? Sí, ¿listo? Señora. Muy bien, dueñas. Muchísimas gracias. Vamos, ya miro el chat. Espéreme y téngame paciencia. Con paciencia todo se puede. Listo, dueñas. Veo el chat a ver qué es lo que me están hablando. Dicen, Mateo, profe, ¿será que se puede Romeo y Julieta? Sí, Gabriela, profe, o sea, yo, Trujillo, ya vuelvo que mi mamá me está llamando. Bueno, dile a tu mamá que no te demore. Ángelo, yo, listo, Ángelo, ya, paciencia. Vamos con Esteban Romero y seguimos con Ángelo y así sucesivamente. Esteban, ¿cómo estás? Háblame duro, si quieres grítame. Bien, profe. Ya te estoy viendo en pantalla. Pues yo, como tu conexión pasa lo mismo que Forigua, despacio, tranquilo. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Bueno, pues, entonces yo hice una llamada Vista de Toledo. ¿Qué es eso? ¿Quieto? Uy. Uy. Espérame, aléjala un poquito. ¡Ay, te quedó genial! ¿La hiciste tú? Sí, claro, profe, yo la hice. Muy bonita. Cuéntame. Vista de Toledo. Es un lienzo pintado en un punto entre 1604 y 1614 por el Greco. Se trata de uno de los primeros paisajes al óleo de la historia, ya que previo al Renacimiento no existía el género como tal. Sí. Aunque a simple vista no muestra un gran detalle ni las figuras iluminadas en el horizonte a las que el ojo occidental actual está acostumbrado, la obra se considera genial, especialmente en el logro del cielo y los altos contrastes utilizados para representarlo. Ok, muy bien. Listo, está excelente. Déjame ver otra vez la imagen. Por favor. Sí, señora. Trato de ver. Es como un paisaje, unos árboles, montañas, una casa, un castillo, me parece, o unas casas de fondo. No, es algo así como un pueblito, una ciudad. ¿Cierto? Óyeme, te quedó muy bonito. Felicitaciones. Y recomendación, igual que les he dicho a los otros muchachos, descripción. Tener clara la descripción, no solo debe ser una lectura, sino escribir. ¿Listo? Muy bien, Romero. Pavón, señor. A lo que usted se refiere, descripción, o sea, digamos, lo que hacía el aparato. Para te lo voy a explicar así para que me entiendas. Ejemplo, señora. Mírame, yo estoy visible, mírame. Si yo voy a hacer una descripción de ti, yo no hago esto. Bueno. John Pavón es un estudiante de grado 7-3, directora de curso, profesora Alejandra, el apellido de ella, ¿cierto? El estudiante llega a las 6:30, yo no hago eso. Cuando yo sé lo que hago y dibujo o preparo, sencillamente yo hago lo siguiente: buenas tardes, buenos días, compañeros, profesora. Mi imagen es la siguiente. Muestro mi imagen, un ejemplo, y digo, bueno, esta imagen se llama, un ejemplo, voy a hacerlo, se llama el celular. El celular se inventó en tal fecha y se hizo esta. Si me hago entender, que ustedes describan conociendo lo que hicieron y no leyéndome, dice que se inventó en tal, porque es que, pues, la información se sabe, pero usted qué sabe, a eso me refiero. Creo, sí, fui como más clara. Listo, perfecto. Ahora veo el chat que están echando chisme. No, mentiras. Dice
les digo yo que va a tocar volver a la lista, definitivamente. Sacan la piedra bola. Listo. Pero yo freno esto ya. Listo. Seguimos con Ángelo y volvemos al listado normal. Ángelo, habla duro. Hola, profe. ¿Cómo vas? ¿Listo? ¿Bien? Bien. Cuéntanos. Profe, yo hice dos, pero yo hice aquí a Leonardo da Vinci. Ay, pero bonito. Vi que como ya lo estaban, sí, como vi que ya lo estaban haciendo, entonces pues escogí a Miguel Ángel. Bien, miramos. ¿Y la imagen de Miguel Ángel? Ah, ok. Quédate quieto. Listo, cuéntanos. Conocido con C, ¿listo? Dale. Él también fue conocido como, o sea, me gustó porque también tiene mi nombre. Sí, muy bien. Eso es un apunte valedero. También conocido como Michel Angelo. Sí. Bonarot, de apellido. Sí. Fue un arquitecto y pintor y escultor que fue considerado como uno de los grandes artistas durante el Renacimiento. Gracias a sus impresionantes obras, fue catalogado por sus propios colegas, o sea, por sus propios compañeros, como el divino. Una de sus pinturas más importantes, o que pues es más conocida, sí, es la gran obra de la bóveda de la Capilla Sixtina. Muy bien. Por mandato del Papa Julio II. Ok, listo, muy bien. Más que claro. Próxima vez maneja las imágenes más grandes, descripciones, pero muy bien, Ángelo, ¿listo? Gracias, profe. Ok, listo, hijo. Continuamos según listado para que no empiecen yo, y resultas exponiendo el yo. ¿Listo? Comenzamos con Samudio, vamos a Acero. Acero, buenos días. Antes de que me hable Acero, Sara, ahí levantaste la mano, señora. No, profe, se me fue. Se le fue la mano, listo. Ok, Acero. Acero. Hola, profe. Hola, muñeco, ¿cómo vas? Bien, profe. Okay. Profe, yo hice el helicóptero. Uy, déjame ver, quiero ver eso. Esa fue la primera que hizo Leonardo da Vinci. El primer plano del helicóptero. Sí. Da Vinci dibujó el primer prototipo de helicóptero que lo llamaba tornillo aéreo. O sea, no es como se llama ahora helicóptero, sino él lo llamaba tornillo aéreo. Sí. Señor, espérame que estás poniendo, señor, que, discúlpame, Acero, ¿qué pasó, Pavón? El que dice Fernández que se llama tornillo ese, yo hice ese, que fue... Listo, me parece genial, esperemos al que él termine y continúas tú con el mismo invento, ¿vale? Bueno, profe. Listo, Acero, continúa. Fue diseñado bajo la premisa de que al igual que un tornillo, se elevaba hacia arriba. Asimismo, ser impulsado por un tornillo. Al parecer, uno de los sueños de Da Vinci era, o sea, como que él pudiera volar, porque él también, como dijo Furigua, él inventó una máquina aérea que se llama ahorita el avión, y él los inspiró en la fisionomía de los murciélagos. Sí, señor, muy bien. ¿Algo más, Acero? No, señora, profe. Listo. Tu dibujo, bien, faltó. Si lo haces en lápiz o lo puedes difuminar, ¿listo? Ahí voy en el tema de la creatividad. ¿Listo? Dos, bueno. La información es muy, muy chévere. Frente al tema, veo que indagaste y vuelvo y repito el tema de escribir, ¿listo? Muy bien. Gracias, Paón. Continúa tú que tienes el mismo invento. Bueno, profe, este es mi dibujo. No sé si se ve. Sí, señor. Dice la máquina voladora Leonardo da Vinci, John P. Sí, señor, cuéntanos. Bueno, profe, esta la hizo Leonardo da Vinci. Fue la primera creación para, o sea, los primeros planos para poder hacer el de Fernet.
Entonces, pues él hizo esta y él la hacía con el fin de, para dársela a los militares, para que esta se elevara y lanzara piedras contra los que venían a atacar. Muy buen dato, muy bien. ¿Algo más, Pavón? La señora. Muy buen dato, perfecto. No, dese en cuenta cómo Pavón trató de no abordar lo mismo que acero, teniendo en cuenta el mismo invento. Listo, Pavón, muy bien, gracias. Continuamos con afanador. Daniela, ¿puedes hablarme? Un profe, yo no la hice. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Pues es que se me olvidó. Ay, es que ese día. Entonces, ¿pero es que hace 8 días. ¿Estuviste conectada? No, hace 8 días yo no asistí a clase porque tuve un... Estaba enferma. Ah, sí. Pero bueno, hay alguna, una variable y yo les he dicho a ustedes. Para eso se les envió a ustedes los links de lo que se hizo, sí, en la clase, es que, de adelantarse. Eso es tu responsabilidad. Es que, y yo pedí las fotos para adelantarme. Y a mí sí me olvidó adelantarme. Graves, flaca. Entonces, por eso allá no te queda el 1, ya miramos más adelante, pero es de estar más pendientes, ¿vale? Tú me tienes por, sí, WhatsApp, me hubieses preguntado, muñeco. Sí, no, profe, pero a mí sí me olvidó. Vale, listo, perfecto. Vale. Pilas. Arenas, ¿Arenas está al fin? Sí, Arenas, yo vi que levantó la mano por ahí. Sí, profe. ¿Cómo vas, hijo? Bien. Bueno, cuéntame, cuéntamelo todo. Yo hice el hombre de Vitruvio. Ay, ven, ¿cómo te quedó? Bueno, espérame porque tienes mucha luz, trata de colocar el cuaderno hacia... Tape la luz con el cuaderno. Sí, o sea, exacto. Hacia la cámara. Sí, señor, exacto. Pelo, derecho. Espera, así. No hables porque no se deja ver. Habla ahora tú, Juan Camilo. Aquí, profe. Eso. Ay, te quedó chévere. El hombre Vitruvio. Cuéntanos de este hombre Vitruvio. O bueno, ¿qué es lo que nos quieres hablar? El hombre Vitruvio es un famoso dibujo acompañado de notas analógicas de Leonardo da Vinci, realizado alrededor de 1490 en uno de los diarios de Leonardo da Vinci. Representa una figura masculina desnuda en dos posiciones sobreimpresas, de brazos y piernas. Ok. Listo, gracias. Recomendación. 1, el tema de escribir. Me va a tocar enseñarles a ustedes cómo hacer una descripción, una imagen descriptiva. Entonces, vuelvo y repito. Profe, en español nos enseñaron en el periodo pasado. Exacto, a generar una descripción, ¿vale? Próxima vez que les dé una actividad me recuerdan y les explico. Pero si ya saben, háganlo de esa manera. ¿Listo? Gracias. ¿Algo más que decir? Bueno, profe. No, señora. Listo, vale. Continuamos acá con Trujillo Sara. Trujillo. Trujillo. Señora. Cuéntame. Ya voy, profe. Listo. Espérame un segundo, volteo la cámara. Ok. Profe, después puedo seguir yo. Ya miramos, muñeca. Yo hice los inventos. Bueno, en realidad hice todo. Espérame un segundo. Habla duro, Sara. Dime. Grítame. Pega un grito. ¡Profe! Ahora sí. ¡Profe! Ya. Qué divertido. Bueno, ya, profe. Quédate quieta con el cuaderno porque es que en otra. Ahora sí, señora. Bueno. Dale. Yo hice la imprenta moderna. La imprenta moderna fue uno de los inventos más importantes de la época. Fue creada por Orfebre alemán Johannes Gutenberg. Quien inventó la imprenta y permitió que imprimieran la Biblia. Quietos ahí. Perdóname un segundo, Sara. 42 Sara, líneas. Sara, qué pena contigo. Chicos, traten de no interrumpir porque... Yo no sé si ustedes aparecen en pantalla grande. Si aparecen en pantalla grande, ven en este caso, la pantalla grande. Sí, señora. Ok, entonces si alguien habla,
me quita la vista del quien está hablando. Entonces, Sara, vuelve y grita. Profe, ¿será que, perdóname, ¿será que después de Sara puedo ir yo? Porque yo también hice. Volví, profe, que se había. Ah, ok, listo, perfecto. Clase. Sara, vuelve a gritar. ¿Y yo también, profe? ¿Hiciste la imprenta también? Sí. ¿Quién es yo? Porque... Morera. Entonces, Sara, Gabriel, Morera. Listo. Sara, grita. Hola. Otra vez. Listo. Señora. Otra vez, porque se me... Mira, yo hice la imprenta moderna. En la época fue uno de los inventos más importantes y quien la creó fue alemán Johannes Gutenberg. Uh-huh. Y la inventó, y bueno, la inventó, y permitió de que imprimieran la Biblia en 42 líneas. Muy bien. Listo, Sara, gracias. Gabriel. Hola, profe. Hola, hijo. Dale, profe. Profe. ¿Sí? ¿Ahí me está viendo? Sí. Ya te digo. Sí, sí estoy viendo. ¿Qué es eso? Profe, la imprenta. La hice muy moderna. Yo pensé que era un laberinto. Pensé que era un vitral. Cuéntame. Bueno. Bueno, profe. La imprenta fue creada en 1435 y en 1440 por Johann Gutenberg. La imprenta fue creada para hacer un movimiento más revolucionario, ¿sí me entiendes? Sí. Antes en el... antes no se podía, digamos, escritores hacían sus libros para explicarle a la gente cosas modernas y no se podía. La imprenta fue creada para revolucionar. La imprenta en las épocas de la Edad Media era de madera o era de metal. Esta se puede imprimir con papel oleosa sobre unas piezas metálicas para la invención. La imprenta también puede imprimir toda clase de impresiones como periódicos, libros, hasta la misma Biblia que dijo Sara. Sí, señor. Esta nos permite tallar letras por separado para luego colocarlas en casillas de madera, formar los textos para realizarlos en la impresión. Muy bien, García. Muy bien. Felicitaciones. Gracias. Morera. Hola, profe. Hola, hijo. Hola. Hola. Mira, profe, yo también hice la imprenta. Bueno, profe. Déjame ver el dibujo. Ah. No le dé pena. Así. Quieto. Súbelo un poquito. Ya. Sí, señor. ¿Lo dejo ahí? No. Dale, ya lo vi. Ah, bueno, profe, la imprenta fue creada entre 1435 y 1440 por Johannes Gutenberg. Pues, ¿por qué la creó? Pues, para hacer periódico o libros. Y utilizó la imprenta. En la imprenta había unas casillas donde ahí se escribía y se colocaban las imágenes para luego imprimir y pues repartir el periódico, los libros. También, como dijo Gabriel, la hacían con la tinta de óleo, pues para que se vea más claro. Y, no, oleosa, la tinta oleosa. Sí. ¿Y era de metal o de madera? ¿La tinta? No, la imprenta. Ah, ok, listo. Muy bien. No, la tinta. Ok, listo. Gracias, Morera. Continuamos. Bueno, gracias, hijo. Continuamos con... Arias no está, ya llegaría, no podría conectarse. Barbosa, que creo que llegó. Barbosa. Yo, profe. ¿Listo? Yo hice Romeo y Julieta. Mi amor, ¿puedes darnos cámara?
Gracias. Bueno, okay. Romeo y Julieta, de William Shakespeare, escrita entre 1593 y 1594, ha traspasado las generaciones y se ha convertido en la obra maestra de la literatura occidental. Bueno, un pequeño resumen de la historia es, Verona es el escenario del conflicto histórico entre las familias tradicionales, los Montesco y los Capuleto. Por el destino de Romeo y Julieta, ambos hijos únicos se conocen durante un baile de máscaras y se enamoran perdidamente. Antes del primer encuentro, Romeo estaba despechado por una señorita llamada Rosalía, miembro de los Capuleto, razón por la cual acude sin invitación a la mascarada en la casa de la familia rival. Pero al llegar quedó deslumbrado por Julieta y a partir de eso hizo todo lo que pudo para estar con quien sería su alma gemela. Los Capuletos tenían planes para un matrimonio de Julieta con París, un renombrado joven de Verona. Sin embargo, ella da la espalda a los deseos de su familia y sigue su corazón, así yendo con Romeo. ¿Y qué pasó al final? Cuéntame, porque ahí habla de qué pasó al final. Ibas bien con la historia. ¿Qué pasa después al final con Romeo y Julieta? ¿Vivieron juntos felices y comieron perdices o qué pasó? No sé muy bien, profe. ¿Le sigo contando la historia? ¿O se sabe en la historia? Sí, profe, sería chévere. En este caso, en la historia de Romeo y Julieta de William Shakespeare y lo que iba hablando Barbosa, obviamente las familias no están de acuerdo porque los Capuleto y los, ¿cuál es el otro nombre? Barbosa, Capuleto y los Montesco. Espere, miro el nombre. Y los Montesco. Montesco, muy bien. Los Montesco y los Capuleto no se llevaban bien. Entonces, Romeo estaba enamorado de Julieta y hizo lo posible, pero su amor era, o sea, era imposible su amor. Entonces, para lograr escapar, Julieta quería llegar a tomar un bebedizo como para mantener dormida y hacerse pasar por muerta. Pero al llegar, Romeo se da cuenta que piensa que está muerta y él también toma un veneno y se muere. Cuando despierta Julieta y se da cuenta que él está muerto, besa sus labios, alcanza a beber del veneno que tiene Romeo y mueren los dos. Y esta es la gran historia de amor de Romeo y Julieta. Hay varias películas sobre eso. Hay una película muy, muy chévere que se llama Romeo y Julieta de William Shakespeare y ahí muestra cómo en la historia se ve. De hecho, hay como dos, tres películas. Hay una antigua y otra actual. Muy bien, Mateo Barbosa, muy interesante. Hay una que se llama Romeo y Julieta y es como si fueran gnomos. ¿Gnomos? ¿De dónde? Sí, profe, hay una que se llama así Romeo y Julieta y es como si fueran gnomos. Gnomos azules y gnomos rojos, creo. Sí, espera a ver si les alcanza a mostrar algo de una. Espera, a ver, quietos ahí. Una pregunta. Sí. ¿Esta clase sigue o tenemos receso? No, tienen su descanso, sí, ya es descanso. Bueno, yo les tengo lista, entonces van a descansar. Nos vemos a las, ya les digo, espérame un tantito. No, nos seguimos hasta las 11. No, tengo que respetar los tiempos. Los tiempos se respetan, no, con gusto y si no, pero no. Ustedes son sexto y séptimo. 10:15, nos vemos. Nos vemos a las 10:50, ¿listo, chicos? 10:50. Van, desayunen, tomen un break. Párense de donde está, por favor. Yo no los quiero ver después así. Bueno, profe. Bueno, chao, profe. Voy a proceder. Gracias. Con el mismo ID y contraseña. Juiciosos. Todo le ahorita comparte las imágenes de Word, ¿vale, hija? Con este mismo ID, sí, señora. Con este mismo ID contraseña. Cambia esa cara, Guido, que eres muy bonita para andar así triste. ¿Listo, muñeca? Bueno. Vale, nos vemos ahora. Descansen, coma alguito, desesperécense. ¿Profe, a qué horas? 10:50. 10:50. 10:50.
Listo, profe, gracias. Bueno.